Bueno, la hemos organizado a través de la CETEP, Confederación del Trabajo de la Economía Popular. Tenemos a cargo algunos planes, de los cuales tiene que hacer contraprestaciones. Y bueno, teníamos que tener un lugar ante la situación que se nos viene dando con estas políticas que se están llevando a nivel nacional. Ha crecido, lamentablemente, tenemos un montón de personas que no cubren sus necesidades básicas. Entonces decidimos abrir un comedor acá, de lo cual empezamos dando 40 viandas y hoy son 140 viandas que estamos dando todos los sábados. Bien, contanos, me contaba fuera del aire de que habían hecho una suerte de relevamiento en el barrio como para poder identificar a aquellas personas que tenían más necesidades y que fueran estas las que accedieran al comedor. Sí, totalmente. Hicimos un relevamiento dentro del barrio. Uno lo lleva, o sea, el reglamento que llevamos, sabemos a qué casa tuvimos que ir directamente, porque bueno, sabemos la situación del barrio, para eso hacemos territorio. Fuimos a las casas donde, por ejemplo, hay casas que son para familia tipo y hoy se encuentra que están viviendo tres núcleos familiares por casa. ¿En algún momento habían pensado en fijar comedores para que los chicos fueran precisamente a almorzar? Pero bueno, tenían algunas dificultades con la infraestructura que está disponible en el barrio. Sí, en realidad empezamos en el Zoom del Santa María de las Pampas, empezamos dándole, primero arrancamos con la vianda, dándole a los vecinos, pero después bueno, decidimos que los chicos empiecen a comer en el comedor, pero bueno, ante la falta ya sea de gas, de mesa, de silla, o sea, decidimos volver de vuelta a que la familia coma toda junta, ¿no? Bien. Porque creemos que la familia se hace la mesa. Así que bueno, decidimos. Desde ahí nos trasladamos, decidimos cerrar ahí para no tener ningún vínculo con municipalidad, ya que no tampoco teníamos, o sea, no nos daban nada desde municipalidad, entonces decidimos alquilar un local donde, bueno, pues los mismos chicos hacen un bono contribución y desde ahí alquilamos este local, que más o menos tenemos una demanda de 10 mil pesos por mes. El comedor de los sábados no es la única acción social que ustedes llevan adelante en el barrio. Hacen también entrega de bolsones de comida y tienen un ropero. Contanos un poquito de... También tenemos un reparto comunitario que se hace lunes, miércoles y viernes. Y aparte sí, también hacemos la entrega de mercadería, que no solamente hacemos la entrega de mercadería solamente acá en el barrio, sino hay gente que por ahí nos llega de diferentes puntos de la ciudad, ya sea de los barrios nuevos, ha venido gente hasta de Tuay, ha venido en bicicleta a buscar un bolsón de mercadería. Así que bueno, eso lo hacemos todos los días.